Creo que ahorita sí ya tendrían que escucharme. ¿Me escuchan? Yes. Perfect. Yay, finally. Yeah. I was worried. El sonido ni haciendo lo que quiere. How are you? ¿Cómo están? Fine, thank you. Perfect. Did you do your homework? ¿Hicieron la tarea? No. Hay Yes. una Yes. tarea tenían, qué bárbaros. I Inaceptable believe. que siendo una no la hayan hecho. Tomorrow. Ya vamos en el día 3, ya les va a tocar rezagada la tarea, dicen. All right, pero sí, solo quiero asegurarme, todos saben cómo entrar a la plataforma, todos saben cómo moverse dentro de ella y buscar las cosas, ¿verdad? ¿O hay alguien que tenga dudas Teacher. ahorita? Dígame. Yo hoy estuve como metiéndome a los links, alguien me ayudó ahí, me dijo que me meta ahí en aprendizaje, creo que dice el link. Entonces, y sí, yo resolví la tarea de lunes y martes, espero haberlas enviado, le di a enviar. Okay. Entonces, bueno, yo creo que allí es, ¿verdad? Sí, justamente Y ahí mire, es. mire, teacher, solo otra cuestión. Ayer creo que cuando ya pasó lista de último, yo ya no estaba porque se me cerró la reunión porque estaba cayendo así una tormenta, ¿verdad? Entonces, bueno, ya casi faltaban como 2 minutos, así es que mil disculpas, teacher. No se Y preocupe, Claudia. por si al caso se me cierra, teacher, viene otra tormenta y no sé. Sí, Oye, ay, eso les mil quería disculpas. decir. Eso les quería decir, gracias por avisar, Claudia. Creo que usted es la número 3, ¿verdad, Claudia? Yes. A usted le toca quedarse ahora después de la clase, 10 minutos para asesoría, asesoría personalizada. Les quería comentar que si viene una tormenta, así, niña, arrepiéntanse de sus pecados. Si Pero no puedo, teacher, me dará el chance más adelante, digo, tal vez mañana, de porque no sé, quedarse. sí, ha empezado como a cernir y en veces se viene así como que de repente, ¿verdad? Hagamos lo siguiente, si usted de plano siente que no se puede quedar, me avisa antes de que acabe la clase para decirle a Daisy Elizabeth. Así que Daisy, si ya está Okay. conectada, para que esté pendiente, si Claudia no se puede quedar, se quedaría usted, Daisy Elizabeth Recinos, para su asesoría personalizada. Así que todo va a depender de lo que nos diga Claudia. Aunque esperemos que sí, porque sí me interesa y me gustaría también. Y lo Gracias, que es teacher. el... Con gusto. Y lo que les quería mencionar, yo sé que las tormentas aquí en Salvador, ¿verdad? Nos complican la vida con el internet y los servicios, pero hagan el máximo esfuerzo porque cada vez que no estamos conectados, nos restan minutos de aire y en Safor toma 120 minutos por clase, completos hasta el final. Entonces, si no los tenemos completos al final del módulo, 120 por sesión, entonces ahí nos acejarán y nos costaría más que en Safor nos prolongue la beca, ¿verdad? Acuérdense que las cámaras tienen que estar encendidas en todo momento. Eso es requisito sí o sí que INSAFOR les pide y que participen. Participen en la clase lo más que puedan. Esta parte no es tanto solo el hecho de que se los pida INSAFOR, es el hecho de que ustedes tienen que sacarle provecho. Tienen 2 horas seguidas exclusivamente para ustedes. Participen cuantas veces puedan. Y practiquen, es espacio para que ustedes practiquen, ¿de acuerdo? No se trata solo de que llenemos la plataforma o que sigamos libros, se trata de que practiquemos, de que generemos el idioma. Cuantas veces yo pueda practicar en la noche, voy a levantar la mano y voy a practicar, ¿de acuerdo? So, De acuerdo, veamos. teacher. Thank you. Ya tenemos 14 participantes. Imagínense, ya tendrían que estar los 23. Qué bárbaros. Vamos a pasar lista ahorita. Ya les digo los nombres. Pero ayer sí me quedó como presente, Claudia, así que no se preocupe, ¿ok? Vaya, vamos a empezar. César Alexander Parada Quintanilla. César Alexander Parada Quintanilla, segundo llamado. No. Vaya, Cristian Giovanni Martínez. Presente. Thank you. Claudia Verónica, ya vimos que está. Yes, teacher. Thank you. Daisy Gracias. Elizabeth Recinos. Daisy Elizabeth Recinos. Vaya. Presente, teacher. Perfect. Daisy, escuché lo que le dijimos. En de, perdone.
Es que ahora le toca quedarse a Claudia Verónica para asesoría después de la clase, 10 minutos. Pero ella mencionaba que quizás no va a poder, pero nos va a avisar. Si ella no pudiera, le tocaría quedarse a usted, Daisy. Pero le vamos a Ah, avisar okay. igual. Vaya, piche, gracias. Perfecto. Vamos con Elena Guadalupe. Presente. Thank you. Idalia Guadalupe. Presente. Perfecto. Ingrid Joana Samayor. Presente. Thank you. Jaime Edgardo Palacios. Jaime Edgardo Palacios. Segundo llamado. No. Ok. Jorge Adalberto Mengíbel. I'm here. Perfect. Thank you. José Adolfo Herrera Funes. Me dijo que venía tarde este día. José Amílcar Montoya Manzano. Gente. Thank you. Vamos con Josué Antonio Mejía. Present. Thank you. Carla Patricia Peñata. Thank you. Catherine Elizabeth Márquez. Present. Thank you. Moisés Armando Cruz Romero. Moisés Armando Cruz Romero, segundo llamado. Roxana Beatriz Ortiz. Roxana Beatriz Ortiz, segundo llamado. Ay, qué bárbaro, niños, me faltan varios. Ya me preocuparon. Tatiana Ivonne Torres. Tatiana. I am here, teacher. Thank you. Wendy Marlene Martínez. Present. Perfect, thank you. Xenia Floricelda Guillén. Xenia Floricelda Guillén. Segundo llamado, vamos a pasar con el siguiente. Joami Xiomara. Present. Thank you. Fernando Esaú Sorta. Fernando Esaú Sorta, segundo llamado. Diego Antonio Rodríguez. Present. Thank you. Helen Daniela Amaya. Present. Perfect, thank you. Ok, quedamos así, faltan varios. Vamos, esperemos que sí se conecten a tiempo para la clase. Acuérdense que tienen que sumar 120 minutos. Lo repito por los que no lo escucharon al inicio. Como requisito en SAFORP es que cada día, al final de la clase, ustedes tienen que tener tiempo de aire, que se les vea en cámara participando, 120 minutos, ¿ok? Para que al final se les pueda prolongar la beca con los demás módulos, ¿ok? Moisés Cruz dice, present miss en el chat. Ay, Moisés, quiero ver por dónde está en la lista. Moisés. Ya, yeah, ok. Thank you, Moisés, por dejarme saber. Ok, le voy a compartir el libro ahorita. Y vamos a hacer uno de los ejercicios. Good evening. ¿Quién me dijo buenas noches? Yo tengo problemas con la cámara. Aún no puedo conectar en mi equipo, en mi computadora. Por eso tengo la cámara apagada. Ya usted de ayer como no me resulta. Ok. Solo sí tomar en cuenta que sí es requisito esa parte de la cámara, aunque se vea empañada, pero que vean que usted está intentando al menos. Aún tengo problemas con el correo que brindó la empresa. Se supone que me mandaron el link, pero no pude ingresar. Pero bueno, mañana sí. Okay, está bien. Bueno, ¿me confirma si ya ven la pantalla, porfis? Buenas noches. Yes, teacher. Buenas noches, thank you. Okay. Yes. Perfect. Yes. Good. So we're going to go with page this one. Okay. On the book, if you go to unit one, get to know someone how to use yes or no questions and short answers with the verb to be. Que eso es lo que estábamos viendo ayer. Yes or no questions with the verb to be. Okay. Before we start with this, antes de que iniciamos con esto, vamos a hacer un pequeño juego. Pero necesito estar seguro que todas se acuerdan cómo hacer las preguntas de yes or no. Esa parte es importante.
Así que cada uno de ustedes me va a ir haciendo una pregunta de yes or no. Ok, vamos a iniciar. Volunteers. Volunteers. Qué bárbaros. Y Dalia Abarca, you will be number one. Wendy Martínez, number two. Hi, teacher. Hi, teacher. Claudia, you will be number three. Helen, you will be number four. And then, let me check. Elena, you will be number five. And Carla Patricia, you will be number six. Okay? Veamos. Wendy, creo que sería la primera. No. No. Ah. La número dos me dijo. Es cierto, gracias. Veamos. Are you hungry? Correct. No, I am not hungry. Perfect. Good question. Second. Are you happy? Yes, I am. Good question. Number three. Are you studying? Acordémonos que el verbo to be no puede ir con otros verbos. Puede ser. Are you a student? Me puede preguntar. Are you a student? Are you a student? No, I am not. Good question. Number four. Are you working? Yes, I am. That's progressive, pero estamos bien. Number five. Is your brother in class? No, he is not. Good question. Number six. Oh, creo que esta Carla había llegado con number five. Okay. Are there more volunteers? Necesitamos más voluntarios. ¿Faltan los demás? ¿Dónde están las demás manitas? Tatiana. Are you a punctual person? Yes, I am a punctual person. Good question. Okay, ¿dónde están las demás? Veamos. Los que no han participado. Ingrid, por favor, veamos. Is he in the office? Yes, he is in the office. Very good. Jose? Is it a big dog? Yes, he is. Oh, yes, it is. It can be both. Who's next? ¿Quién sigue? Si no, no vamos a pasar al juego, así que apresúrense, participen. Now is your turn. Otherwise, I'm gonna be assigning them, ¿de acuerdo? Lo voy a ir asignando. Veamos, Moisés. Your turn to ask questions. Su turno hace preguntas, Moisés. Are you out dinner? No se puede con otros verbos. Cero estar. ¿Es usted o está usted? Have dinner no va con el verbo to be. Are you at work? Are you at work? ¿Está usted en el trabajo? Ok. No, I am not at work. Very good. Roxana Ortiz. Are you hungry? Hungry de hambriento o angry de enojado? No, de hambriento. Hungry. Hungry. Yes, hungry. I am hungry. Okay. Thank you. Next, we have Catherine Elizabeth. Catherine? Jorge Mengíbal? Are you sick? Oh, thank you, Catherine. No, I am not sick, thank God. Jorge Mengíbar, please. Are you coffee lover? Yes, I am a coffee lover, yes. Thank you. Joami Alfaro? Are you pet lover? Pet lover, yes, I am a pet lover. Very good. Who else? ¿Quién más falta? Veamos. Xenia, ya me preguntó. Xenia ya me preguntó. Yes, no. Hola. Ya me preguntó, Xenia. O sea,
¿De qué? Me voy conectando, disculpe. Oh, estamos haciendo yes or no questions. Ustedes me tienen que hacer una pregunta a mí, cualquiera. Yes or no question, con el verbo to be. Ah. Mm-hmm. Is your mother a doctor? No, she's not a doctor. She's a teacher. Thank you. Fernando Rodriguez? Do you like the coffee? Ahí sería, do you like the coffee? Que es otro auxiliar del verbo presente. Do you like the coffee? Okay. Pero con el verbo to be, Fernando? Are you asleep? Are you asleep? As asleep? No, I am not as asleep. I am awake. Very good. Yeah. Okay. Here's what we're going to do. Esto es lo que vamos a hacer. Es un juego súper pequeñito. Voy a ocupar un voluntario. Ya les voy a decir que van a ser. Solo es una persona que ocupó el voluntario ahorita. Veamos. We can check. Carla Patricia. Carla Patricia, usted va a ser la persona que va a tener a cargo un personaje. Ok. Va a pensar en un personaje. Tiene que ser alguien famoso que todos conozcamos. No, no va a salir con el presidente de, no sé, de algún otro país, no. Alguien como de la tele, alguien que todos conozcamos, que sea mainstream, así. ¿Ok? You're going... Lionel Messi. Pero no lo diga, Carla. Pero ajá, algo así, tiene que ser, o puede ser un muñequito también, cualquier personaje de cualquier cosa, que sea así como bien conocido. No nos va a decir, Carla. Y nosotros vamos a adivinar quién es Carla. Who is Carla, ok? Carla está en el papel de ese personaje ahorita y ella solo puede contestar preguntas de sí o no. Así que nosotros vamos a hacer preguntas de sí o no para adivinar quién es. Vamos a ir consiguiendo pistas, ok? No le podemos preguntar, where do you live? ¿A dónde vivís? No, no puede contestar. Pero si le preguntamos, Carla, do you live in El Salvador? Ella puede decir yes. Y si me dice no, le pregunto en otro lugar, do you live in the United States? Y así, las opciones, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar el auxiliar do, que les estaba mencionando. Do you live, or do you work, do you have, ahí sí. Y las otras que le vamos a hacer son estas que acabamos de hacer ahorita con el verbo to be. Are you, en este caso solo hacer, ¿ok? Cada vez que nosotros, que ella nos diga sí, cuando la respuesta de Carla sea sí, es una pista para nosotros adivinar quién es, ¿de acuerdo? Voy a iniciar yo haciendo la pregunta, una cualquiera, para empezar a agarrar pistas. Y de ahí cada uno de ustedes le tiene que hacer una pregunta a Carla, hasta que descubramos quién es, ¿de acuerdo? Carla solo puede decir yes or no. Are you ready, Carla? Are you ready, everyone? ¿Están todos listos ya? Ok. Carla, are you a man? Yes, I am. Okay, it's a man. Ahí ya tenemos la primera pista. Es un hombre. It's a man. Okay. Next question. Amilcar. Carla, is sex... ¿Qué le preguntó a Amilcar? Sex masculino. Ya pregunté yo. Are you a man? Ah, ¿es un hombre? Y me dijo sí. Ajá, eso ya lo sabemos. You play in the Gepa? Do you play? Do you play in sport? Do you play in a sport? No, she does not. No, I do not, Carla. No, I do not. No, she does not. Ok. No es un deportista. Ya. Ahí ya tenemos dos pistas. Uno es hombre, pero dos no es deportista. Joami. Are you a pirate? Pirate? No, I am not. Not a pirate. Fernando? Are you a superhero? Are you a superhero? No, I am not. Helen? Are you work in the television? Do you work in television? Do you work in television? No, I do not. Veamos Wendy, Marlene. Are you
Are you the prince? Are you a prince? ¿Es usted un príncipe? Are you a prince? Yes or no, Carla. Está en mute, Carla, no lo vimos. No se le oye, Carla Patricia. No, I am not. No, not a prince. Okay, not a prince. Tatiana, anyone? Are you an actor? Good question. Are you an actor, Carla? Yeah, not. No. Not an actor, not a sportsman. Interesting. Moises. Is your boyfriend? Do you have a boyfriend? Do you have a boyfriend? No, I don't. No. Diego? Diego está en mute. Are you a singer? Are you what? Are you a singer? Are you a singer, Carla? Yes, Carla, casi no se le escucha, perdón. Está lloviendo súper fuerte. Ahí sí se le escucha, acérqueselo. Yes, are you, dijo yes, Carla, a singer. Muy bien, Diego. No. Singer o single. No, singer, cantante, singer. No, I am not. No era singer, qué bárbaro, Carla. Are you a politician? Político, are you a politician? No, I am not. Híjole. Carla, le dije a alguien que fuera famoso. Es alguien súper famoso. Ok. Todos lo hemos visto. Are you human, Carla? Esa parte nadie le ha preguntado. Ah, pues dice Carla que is not human. Ah, vaya, ya tenemos por dónde ir con las demás preguntas, ok. Christian. Christian, And you are alien? Are you an alien? No, I am not. Tatiana? Are you American? Are you American, Carla? Yeah. Yes, she is. So dijo yes. No es humano, pero es masculino y es americano. Ok, vamos llegando a algo. No sé qué, pero algo. Jorge, please. Are you gamer? Are you what? De nuevo. Are you gamer? Are you gamer? I am not. No. Fernando? Are you pet? Are you a pet? ¿Es usted mascota? I am not. Josué? Are you tall? Are you tall? Yes, I am. Ooh, bueno, Jose. Yes, she is tall. He is tall. Uh-huh. Idalia? Tengo que pensar mi pregunta. Ay, Dios mío. Tiene que estar lista, Idalia. Moisés. Are you an actor? Are you an actor? Yes, I am. Yes, I am. Yes, she is. Okay. Are you a cartoon? Es un muñequito, Carla. Are you a cartoon? Yes, I am. Okay, ya tenemos. It's masculine, it's a cartoon, it's American, and it's tall. Carla nos ha dado cuatro pistas. Masculino, es un muñequito, es americano y es alto. No tengo ni idea, así que sigamos. Fernando, please. Are you the mouse? Repeat. Are you the mouse? Mickey Mouse. Escucha cortado. Está preguntando si es Mickey Mouse. Ajá, okay. Are you Mickey Mouse? No, I am not. Okay, Helen? Are you a dog? No, I am not.
Diego. Are you Superman? No, I am not. Interesting. Daisy? Are you cowboy? No, I am not. ¿Y Dalia? Are you a person Star Wars? No, I am not. ¿Tatiana? Are you blonde? ¿Es usted rubio? No, I am not. ¿Roxana? Are you dancing? No, I am. Are you a dancer, bailarín? No, I am not. Christian? Okay. Are you Avenger? No, I am not. Carla Patricia? Ah, no, usted es Carla Patricia. Sí. Christian acaba de preguntar. Veamos, Josué. Josué, está en mute. Tiene el micrófono cerrado, Josué. Are you green? Ah, se lo puedo dejar ya. Are you green? ¿Es usted de color verde, Carla? Yes, I am. Yay. Vamos acercándonos, amigos. Next one. Veamos. Are you Shrek? Yes, I am. Muy bien, Fernando. You got it. Perfect. La descubrimos, señorita. Good job, everyone. Thank you. Todos formularon súper bien sus preguntas de sí o no. Nadie fue en la estructura y todos estuvieron bien con la pronunciación. Así que Carla, sí, hubieras puesto también al burrito. Llegamos a las 10 aquí, ni adivinándole. All right. Very good. Thank you, everyone. Muy bien. Todos están muy, muy bien con ese tema. Good. So, now we have the book in here. Y tenemos 5 ejercicios acá para rellenar, ¿de acuerdo? Con the verb to be, basically, right? Aquí ustedes van a poner la forma correcta del verb to be. So we need 5 volunteers for this one. Ocupamos 5 voluntarios para esta, 1 para cada uno. Veamos. And we're going to assign. Josué, you will be number 1. Christian, you will be number 2. Ingrid, you will be number 3. Fernando Rodríguez, you will be number 4. And Xenia, you will be number 5. Veamos. Christian, number 1. Is she Jessica? No, she is not. Correct. No, she's not. ¿En la que sigue? She is Linda. Correct. Ella es Jessica. No, no es ella. Ella es Linda. Correct. No, she's not. She is Linda. Very good, Christian. Number 2, please. She is beautiful. Number 2. Okay, I'm going to do it. Okay. No me parece. Está en el libro, estamos ahorita viendo. ¿Puede ver la pantalla donde está el libro? Ahí le estoy highlighting ahorita. En el número 2. ¿Ya lo vio? ¿Aló? Creo que se cortó. ¿Quién me ayuda con la 2? Veamos. De los que no tienen asignado todavía. Wendy, creo que no le había asignado, ¿verdad? No, no me había asignado. Okay. Me ayuda con la 2, por favor. Are you a manager? Yes, I am. Correct. Thank you. Number 3. Is he Thomas? No. He is José. De nuevo aquí, por favor. No, he. No, he. He not. Ajá. ¿Qué falta ahí? He not. Ajá, eso no puede ser. No. Entre el he y el not, ¿qué va? Ay, se me olvidó. No, he is not. No, he is not. He is José. Very good, ahora sí. Number 4, please.
Número cuatro. Yes. We are Dave, Francisco y Alan. ¿De nuevo? We are Dave. ¿Qué? ¿Qué está poniendo ahí? No le escuché, perdón. Yeah, son ellos. Ajá, are they. Oh, are they, Francisco and Alan. Uh-huh. Yes, it is. ¿Por qué? Si aquí está de... Son ellos, Francisco y Alan. Y uh-huh. Si son... Ajá, con el mismo. ¿Cómo lo digo? They, yes, they are. Yes, they... ¿Cómo? Yes, they are. Yes, they are. Yes. Sí, son ellos. Uh-huh. Y es lo que les mencionaba yo el día de ayer. Yes, they el are. Mismo sujeto que se ocupa en la pregunta es el mismo sujeto con el que ustedes van a contestar. A menos que la pregunta sea you. Directamente contesto I. Yes. De lo contrario, mismo sujeto de pregunta, mismo sujeto de respuesta. Número 5. Yes, they are. Yes, they are. Correct. Thank you. Number 5. Are you Marcela and Carla? No, no, we aren't. Uh-huh. We are Maria and Camila. Correct. No, we aren't. We are Maria and Camila. Very good. That was perfect. Good. Okay. Como referencia, acá tenemos de nuevo la versión de pregunta y respuestas cortas, tanto positiva como negativa. Vamos a leerlas. We need 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ocupamos 6 voluntarios. Lee la pregunta y lee las dos respuestas que están a la par para refrescar la memoria de los que se nos... Porque lo que les mencionaba ayer, active listening, escuchar con atención. Si yo escucho que ocupan she en el verbo to be is en la pregunta, es con el mismo que yo voy a contestar. Pero solo para repasarlo, vamos a leer la tablita que se está ahí, ¿de acuerdo? So we need 6 volunteers. Vamos a ver... Give me one moment. Carla Patricia, you will be number 1. Daisy, you will be number 2. Xenia, you will be number 3. Claudia Rivera, number 4. And then Tatiana, number 5. And Diego, number 6. Vamos. Are you Carlos? Yes, I am. No, I am not. No se escuchó. Sí. Yes, casi se, sí se escucha, pero yo bajito, Carlos. Number 2. Is she a manager? Yes, he is. Is she a manager? No. No, she isn't. No, she isn't. Not. No, she's not. It's not. No, uh-huh. She's not. Correct. Thank you. Number 3. Is he a supervisor? Yes, he is. No, he isn't. No, he's not. Yes, correct. Hay dos formas en que ustedes pueden contractar o abreviar. Contractar o abreviar. Pueden usar el isn't o is not. Pueden usar el aren't o are not. Okay, that's optional. Number 4. Are you colleagues? Colleagues. Colleagues, are you colleagues? Yes, we are. No, we aren't. No, we're not. No, we're not. Number 5. Are they service providers? Providers. Uh-huh. Yes, they are. No, they aren't. No, they're not. All right. And number 6. Are you bosses here? Yes, they are. No, they aren't. No, they aren't. No, they are not. Correct. No, they are not. Thank you. Very good. Okay. Now, I am going to be asking you guys questions. Ahora yo, ¿se fijaron que al inicio de la clase ustedes no estaban haciendo preguntas de yes or no a mí? Ahora yo se las voy a hacer a ustedes, ¿de acuerdo? Y ustedes contestan
accordingly, según sea yes or no, ¿de acuerdo? Vamos a iniciar. Christian, usted va a ser el primero. Christian, are you in the office? It's yes. 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 Okay. Y voy a poner acá la respuesta que acabamos de ver. Olvidado. Yes, I am. Todo completo, Christian. Yes, I am o no I am. Yes, not? Yes, I am. Very good. It's office. Uh-huh. O si fuera la respuesta larga, yes, I am in the office. All right, very good. Number two, Carla Patricia. Carla Patricia, is your mother in the kitchen? No, he's not. All right, thank you. Wendy Marlene, is your family in the living room, in la sala? No, they're not. Very good. Amilcar Montoya, is your brother at the supermarket? No, not, I'm not in the supermarket. Ahí me dijo, no, yo no estoy. Pero como estábamos preguntando por su hermano. No, she's in not. He. He sería para él. Okay. No, he's not. Ajá. No, he's not in the supermarket. Very good, Amelia. Thank you. Claudia Rivera, are you in front of the TV? ¿Está enfrente de su tele? Are you in front of your TV? Claudia Rivera, are you in front of the TV? ¿Está enfrente de su tele? No. I'm not teacher. Okay. I am not. Ajá. No, I am not. Sería. Ajá. Versión corta. No, I am not. Thank you. No. Perfect. Daisy Elizabeth Recinos. Daisy, are you happy? Yes, I am. Perfect. Claudia Rivera le acaba de preguntar. Diego Antonio, vamos entonces. Diego Antonio, are you angry, enojado? No, I am. No le escuché, Diego, perdón. No, I am. No, I am not. I am not. Uh-huh, thank you. Daisy Elizabeth, ya le pregunté. Mande, teacher. No le había preguntado. Ya me preguntó, pero no hay problema. Perdón, Daisy, no, vamos a seguir. Voy a ver si puedo. Ah, vale, está bien. Dele. Daisy, are you in your bedroom? Are you? In your bedroom? ¿En su cuarto? In your bedroom? No, I am. No, I am not. No, I am not. Ah, muchachitos, ustedes son muy buenos preguntando, pero ya vi que en las respuestas andan balanceándose. Fernando Rodríguez, are you in front of the computer, Fernando? Enfrente de la computadora. Yes, perfect. Yes, very good. Very good. Thank you. Veamos. Xenia, are you... ¿Está ahí, Xenia? ¿Me escucha? Sí. Ok, thank you. Xenia, are you hungry? Hambrienta, are you hungry? No, I am not. Bueno, all right. So, vamos a llegar hasta acá con estas preguntas. Como recordatorio, acá tienen el libro, siempre lo pueden accesar. Creo que Adolfo se los pasó ayer también en PDF en el chat. Pero tomen en cuenta, para las respuestas cortas, siempre va a ir primero, ¿sí? La respuesta afirmativa, yes. Sujeto, verbo to be. Yes, I am. Yes, she is. Yes, we are. Yes, they are. ¿Ok? Si la respuesta es negativa, siempre voy a iniciar con no y termino con not. ¿Y en medio qué va? Sujeto, verbo to be. No, I am not. No, she is not. No, we are not. No, they are not. And so on and so forth, y así. Si ustedes sienten que se confunden o les cuesta usando las contracciones,
simplemente no las ocupen, díganlo tal cual, la versión larga, yes, yes they are, yes we are, o no, right? Questions, are there any, ¿hay preguntas hasta ahorita en esta parte? Yes, no? Sí, profesora. Dígame. Este, ¿cuál es la diferencia entre si la respuesta es negativa, pero este, solo, este, por ejemplo, no, she isn't, en, no, ella no, a decir she's not, no, she's not. Entre decir no, she is not, o no, she isn't, dice usted. Ajá. Es exactamente lo mismo, no hay ninguna diferencia. De hecho, está diciendo lo mismo, solo que el isn't le quitan unas letritas y unen con el apóstrofe para hacerlo más rápido, digamos, para pronunciar más rápido, para salir más rápido de eso. Pero en realidad es lo mismo. Significa lo mismo. Exactamente lo mismo. Si usted dice no, he is not, está diciendo no, he isn't, y viceversa. No, es como decir no, ella no. Ajá, exacto, no, ella no. No, ella no es, o no, ella no está, según lo que se nos pregunta. Good question. Okay, thank you. Perfect. So, now we're going to move on to the PPT. Give me one second. Nos vamos a pasar a la presentación. Solo déjenme abrir la presentación. Give me one second. ¿Y adivinen qué van a estar haciendo ahora? Ideas. You're gonna be spelling, guys. Van a estar deletreando. Tonight is the night you spell. Esta noche deletrean. You're gonna be spelling. One moment. Okay, so there we go. What you're seeing on your screen is the alphabet in English, right? Lo que están viendo en su pantalla es el alfabeto. And we're gonna start by checking pronunciation first, okay? Okay. All right, so this is the way it's gonna go. Just a moment. We have, I'll go with the pronunciation first. Yo voy con la pronunciación primero y ustedes me van siguiendo con sus micrófonos cerrados. Después me les van a ir diciendo las que yo les señale, a veces me van a ir diciendo cada uno de ustedes, de acuerdo a las que se les pidan, tienen que ir diciendo. So vamos primero like that. So A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Fíjense, para la M cierro los labios, M, y para la N es abierto. Entonces sería M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. All right? Voy una vez más y después van ustedes. A, B, C, V, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, no air ni R, R, abre la boca, suena como una A, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, all right? Ahora sí, vamos en orden. Vamos a ir dando las letras que se les pida a cada uno de ustedes, ¿de acuerdo? Give me one second. Veo algunos que ya tienen la mano levantada. Voy a asumir que no es que la dejaron ahí olvidada. Así que vamos con Carla Patricia. ¿Ok? Carla, you will be reading from this one. La primera columna, de arriba a abajo, Carla. A, G, M, S. Thank you, Christian. Segunda columna. B. B, G, M.
Esa sería H. H. M. ¿Y esta? T. Yes, correct. Thank you. Amilcar, usted lee desde la U y se pasa a esta otra columna. C. Uh-huh. Perdón. U. Uh-huh. C. I. O. B. Correct. Thank you. Tatiana. Esta columna. B. B. J. P. W. Thank you. Very good. Let me check. One moment. Helen, vamos con esta otra, la penúltima columna. Podían tocar nada. E, K, Q, X. X, very good. Thank you. Fernando, the last one, la última. F, L, R, sí, no. Yes, sí, sí, yes. Sí, sí. Diego, yes, thank you. Diego, vamos a leer toda la, desde la Z hacia la S. Sí. Uh-huh. Y. X. Uh-huh. W. U. T. S. S. Thank you. Jorge, toda la, la línea que está sobre esa, de la R hasta la M, from R to M. R, Q, P, O, N, M. Correct, thank you. Yoami, the other line, la línea de arriba. L, L, uh-huh. Q. Mm, esa Q. No, ese es. K. K. Uh-huh. U. J. I. J. Uh-huh. J. I. Uh-huh. H. E. G. G. Correct. And the line that is above that one. Y quiero ver. Un minuto. Y quiero ver. Senia, usted me ayude leyendo la línea de arriba. From F to A. F, E, D, C, B, A. Correct. Thank you. Okay, ¿quién me dice las cinco vocales? ¿Quién me da las cinco vocales? Veamos. That would be Claudia Rivera, veamos. A. E, I, O, sorry, teacher, you. No recuerdo, perdón. U. U, la U es U. U, correct, okay. La U es U. Very thank good, you. Thank you. Veamos, Catherine Elizabeth, está por ahí. Sí. Okay, demos las cinco vocales, please. A, E, I, O, U. Yes, that is correct. A, E, I, O, U. Very good. Next one. Okay, here's what we're going to do. All right. Esta parte. Okay. We're gonna, vamos a empezar con un ejercicio bien sencillo. Vamos a deletrear nuestro primer nombre y nuestro apellido. ¿De acuerdo? Entonces, usted va a decir, my name, in my case, my name is Vicky Arevalo. That is, eso es, y empiezo a letrar. My name is Vicky Arevalo. That is V-I-K-R-I A-R-E-V-A-L-O. Okay, y ahí tengo mi nombre y mi apellido, ¿de acuerdo? So we need volunteers to see who goes first. Vamos a ver, vamos voluntarios para ver quién va a letrar primero. Todos tienen que hacer esta parte de este ejercicio, veamos. Let me check. Helen Daniela, vamos a empezar con usted. Sí, solo me puede repetir la, la parte de cuando, después de que diga mi nombre. Ah, that is.
My name is Helen Amaya. That is H-E-L-E-N-A-M-A-U. No, you. Why? A. Why A? Y-A. Yes, la Y es Y. Yes, very good. Casi, casi. Thank you. Amilcar, please. Me repite la parte que ella le preguntó, porque yo igual. Uh-huh. That is. My name is Amilcar Montoya. That is A-M S I L C A R A R A R M O N T O Y no Y I A A very good. Okay. Para los que quieran intentar, eso se lo voy a dar, se lo voy a poner en el chat, algo que pueden buscar también, que yo siento que sirve bastante cuando estamos aprendiendo el alfabeto, para que no se nos olvide el orden. Busquen algo en Google y traten de repasarlo, se llama Negro Alphabet. Negro Alphabet es el alfabeto militar que les da referencia, una palabra de referencia con la letra que empieza, ¿ok? El alfabeto militar es universal. Aquí en la China, si ustedes deletrean usando esas palabras de referencia, siempre se les va a entender lo que están diciendo. Por ejemplo, el alfabeto militar es lo, eso de A de Alfa, B de Bravo, C de Charlie. Pues es A as in Alpha, B as in Bravo, C as in Charlie, D as in Delta, E as in Echo, F as in Foxtrot, y así sucesivamente, right? Cada letra tiene una palabra ya asignada y esas son universales. ¿Ok? Entonces, si digamos a mí no me entendiera mi nombre, como lo letría, yo puedo usar, en vez de decir V-I-K-R-I, Vikri, puedo decir V as in Victor, I as in India, K as in Kilo, R as in Romeo, I as in India. Yo estoy deletreando mi nombre, exactamente mi nombre. Y la persona que me escuche me va a entender perfectamente lo que les mencionaba. Entre las personas que hablan inglés, el negro alfabet es universal. En todas partes del mundo, si alguien habla inglés y usted ocupa una de esas para deletrear, le van a entender. Por si se les hace más fácil también para la parte de memorizárselo, ¿de acuerdo? So, next one, Christian, your turn. Su turno, Christian. First name and last name. Solo me repite cómo era después del nombre. That is. My name is Christian Martinez. That is. C. H. R. I. S. D. I. M. N. M. L. I. M. I. A. H R R R E is S, perdón. Ajá, hay que repasar ese abecedario, Cristian. La pronunciación. Okay. Carla Patricia, please. My name is Carla Peñate. That is K A R L A P I la ñ P E P E la ñ cómo se no dice no existe va a decir en N A T E correct yes very good. Wendy y Marlene creo que todavía no le he dicho que le trae, ¿verdad? Bueno. My name is Wendy Martinez. That is W E N D J Y M Y. Y M A R T
T-I-N-E-C. Perfect. Very good, Josué. My name is Josué Mejia. J-O-I-U-I-M-I-A-E-J-I-A. Yes. Veo que varios me confunden la E con la pronunciación de la I. Moisés. My name is Moisés Cruz. That is N-O-I-S-E-S-C-R-Y-Z. C-R-U. Sí. Cruz, ¿verdad? Sí. U. La letra U es U. U, sí. Correct. Amílcar. Está en mute, Amílcar. Hola. Ahora sí. Me ha levantado. Ah, o sea que está mareando, Amílcar. No, no. Son bromas. Tiene que deletrear su primer nombre y apellido, Amílcar. ¿Te lo dije? Ah, ya pasó. No, entonces no. ¿Sí? Si ya participaron, bajen la manita hasta el siguiente ejercicio, porque si no, a mí me siguen apareciendo porque quieren participar. Diego, ahí está todavía. Diego, ya participó usted. Ya deletreó Diego. Notice. Ah, pues ahora es su momento. Su momento ha llegado, Diego. My name is Diego Figueres. Okay. H is D-A-G-O-R-O-D-R-A-G-O-E-C. Su nombre lleva O en la, al final. En vez de... Es U. Ajá, you easy. Ajá. You easy. Sí. All right. Deletréeme Diego de nuevo, por favor. D. A. En vez de A, la A es la A. I. E. I. No. La letra I de nosotros, la I, se dice I. M. La E sería I. Entonces esto va a decir D, I, E. G-O. D-I-E-G-O. Correcto. D-I-E-G-O. Diego. Very good. Ok. Les estoy reforzando la parte de que se aprendan el abecedario. Y igual se lo voy a poner en pantalla para el siguiente ejercicio. Pero el siguiente ejercicio, ustedes le van a letrar a otra persona. Y ella tiene que anotar. Ok. Y le va a decir qué es lo que notó. Pero si usted le pronunció mal la letra, le está haciendo jarana Cristiano, ¿ok? Así que pongámonos las pilas con la pronunciación. Daisy, ya me deletreó su nombre, ¿sí, verdad? No, pendiente de deletreo. Ahora, Daisy, vamos. My name is Daisy Recinos. That's it. D. A. Y. S. A. I. I. R. E. C. I. M. N. O. S. Correct. Apague la puerta. No me apagues el foco. Fernando. Ese foco apaga el de ahí. Sí. ¿Quién tiene el micrófono abierto? ¿Quién no está en el foco, Rápido. Fernando, please. My name is Fernando Rodríguez. That is F E R N A N D O R O D R I G U E C. And that is correct, sí. Fernando. Su nombre es larguísimo, Fernando.
pero no se equivoqué ninguna, estuvieron todas bien. Very good. Claudia okay. Rivera, Claudia ya estuvo su deletreo. ¿O no? Teacher. Teacher, no, aún no. Oh, la lista, tenemos un par de minutos todavía. Thank you, Maker. Muy bien, gracias por okay. acordarme. Claudia, vamos. My name is Claudia Rivera. That is C L A U D I A R B E R A. Yes, Xenia, Floricelda. Thank you, Claudia. Xenia. Thank you. My name is Xenia Guillen. That is X I N I A. Ya se fijó el error, ¿verdad, Xenia? Sí. De nuevo, desde el principio, por favor. My name is Xenia Guillen. That is X I N I A. Muy bien. G I E. Oops. Uh-huh. G-U-I-L-L-A-N. E-N. E-N. Thank you. Roxana, please. My name is Roxana Ortiz. That is R-U-X-U. Oh. La O es O. Oh, oh, perdón. R O X A M A O R I T I T. La I T es T. Sí. Ajá, sí. La T se dice T. T. Uh-huh. Okay. Very good. Thank you. Yoami. Yoami ya deletreó, ¿no? ¿Verdad? No. Okay, veamos. My name is Yoami Alfaro. That is G. He O A. He O A. La he no existe. J. J. J O A M Y A L F A R O. Perfect. Thank you, Idalia. My name is Idalia Cornejo. That is. I A L A I A O R N E R O. ¿Cuál me está deletreando? No es Abarca el que está deletreando, ¿verdad? Cornejo. Ah, ok. ¿Por dónde va esta niña? Habría sido, perdón, lo siento, es mi otro piso. Okay, that's good, thank you. That was good. Jorge, please. My name is Jorge Menjivar, and it is spelled J O R G E M E N J I B A. R. Correct, Jorge, thank you. Ingrid, Joanna? My name is Joanna Samayor. That is J-O-H-I-N-N-I-S-I-M-I-Y-O. Ay. Vaya, todas las A me las dijo mal. ¿Cómo es? A. A. Yes, A. Yes. But thank you. Pero yo le aseguro que después de esto ya no se le va a olvidar que la A es A. All right, very good. Vamos a pasar lista por segunda vez. Le voy a dejar de compartir. Denme un minutito. Estén pendientes y estén listos para contestar rápido. Solo deme un minuto en la lista carga.
esta mañana. Ok, vamos con César Alexander. César Alexander Parada Quintanilla. Segundo llamado, César Alexander Parada Quintanilla. Vamos con Cristian Giovanni Martínez. Present. Thank you. Claudia Verónica Rivera. Here, teacher. Thank you. Daisy Elizabeth Recinos. Present, teacher. Thank you. Elena Guadalupe. Here. Thank you. Idalia Guadalupe. I'm here. Perfect. Ingrid Joanna. Present. Thank you. Jaime Edgardo Palacios. Jaime. Present. Oh, very good, Jaime. Jorge Adalberto. I'm here. Perfect. Jose Adolfo. Present. Thank you. Jose Amilcar. Present, teacher. Perfect. Jose Antonio. Present. Thank you. Carla Patricia Peñate. Me mandé el mensaje mañana para que no se me olvide. Catherine Elizabeth. Todo lo que te estoy diciendo. Present. Moisés Armando. Present. Thank you. Roxana Beatriz. Present. Thank you. Tatiana Ivonne. I am here, teacher. Roxana Beatriz me dijo present, ¿verdad? Perdón. Present. Thank you. Tatiana también me dijo present. Wendy Marlene. Present. Perfect. Xenia Floricelda. Present. Thank you. Joami Xiomara Alfaro. Present. Perfect. Fernando Esaú Sorta. Present. Thank you. Present. Diego Antonio Rodríguez. Present. Thank you. Y Helen Daniela Amaya. Present. Thank you. Okay, give me one moment. Un minuto. Vamos a regresar a la PPT. Just a second. Okay. Y aquí vuelvo y repito lo que les mencionaba. Les voy a poner una vez más la slide donde sale el abecedario. El alfabeto. Se los voy a repetir la pronunciación. Porque ahorita ustedes van a deletrear de otra persona. Y es injusto que usted le esté deletreando la letra equivocada y diciendo, no, no lo está agarrando bien. ¿Ok? Vamos de nuevo. Teacher, dígame. Dígame. ¿Usted nos va a decir el nombre de quién o es aleatorio de cada uno? Ah, espérese, ya le voy a decir. Primero le voy a repetir una vez más esta parte. Sería, permítanme, ¿están viendo la pantalla donde están las barritas o solo están viendo la pantalla de la presentación? Teacher, ¿dónde está el alfabeto? ¿Está su pantalla? Uh-huh. Vaya, permítanme. Es que tengo que... espérame, esta cosa. Me desafía Zoom, como no tienen idea. Permítanme. Bueno, vamos a hacer con esto entonces. Vuelvo y repito la pronunciación. Ah, memorícensela ahorita. Ey. La letra A es A, ¿ok? A, B, C, D, E, E, es la E, E, F, G, la G es G, G, H, I, la I, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Okay? What are we going to do? We're going to spell a word to one of our classmates. Le va a deletrear el nombre de su mamita. El nombre de su mamá se lo va a deletrear a uno de sus compañeros, al que yo le diga. No le va a decir el nombre, se lo va a deletrear. Y al final, su compañero, el que anotó, le va a leer lo que anotó.
Si usted le deletreó mal, va a sonar extraño el nombre. Así que, pero él va a notar lo que usted deletree, ¿de acuerdo? Él o ella va a notar lo que usted le deletree. Por ejemplo, si yo le deletreo el nombre de mi mamá, por ejemplo, bueno, veamos, a cualquiera de ustedes, el que esté más pilas, yo lo voy a deletrear y uno de ustedes levante la mano si lo tiene. Entonces, el nombre de mi mamá sería S-O-N-I-A. Repito, S-O-N-I-A. ¿Cuál sería el nombre? Sonia. Yes, Sonia. That is correct. That is correct. Así van a hacer ustedes. Le van a letrar el nombre de su mamá a uno de sus compañeros o compañeras y él solo lo va a notar y se lo va a leer de regreso, ¿de acuerdo? Y usted le dice, that is correct o no, that is not correct, ¿de acuerdo? Traten de deletrear el nombre más largo, ¿ok? Si se llama Ana, es demasiado fácil. Pueden inventarlo, no necesariamente tiene que decir el nombre real, ¿right? Pero que el nombre sea un poco largo, intentemos eso. Que sea por lo menos tres sílabas, más de tres letras, por favor, ¿ok? So, we're going to start. Amílcar, usted le va a deletrear a... Veamos, levantemos las manos, por favor. Thank you. Amílcar, usted le va a iniciar deletreando a Jorge Mengíbar. No le va a decir nombre, acuérdese, solo deletrea. Está en mute, Amílcar. Ok. J. U. T-shirt. Que le repita, dice. Ah, ok. Este, J. ¿Verdad? La J, se me olvidó. J. J. Ajá. J, U, I, N, I. Dígalo tal como lo tienes, Jorge. Dígalo como lo tienes. J, U, and I. Juan. Yes. Very good. Thank you. Bien, ¿saben? Cuando no lo hicieron bien, ¿verdad? Jorge, usted le va a letrear a Carla Patricia. Ok. Sí. E L I N I excuse me A I Selena Yay. Very good. Thank you, Jorge. Carla, usted le letrea a Moisés Cruz. Okay. E L E N A. Elena. Yes, it's correct. Very good. Thank you. Veamos, Moisés, usted le va a deletrear a Yoami Alfaro. Ya. Uh-huh. B E R T Diana? No. Repeat, please. Repeat, please. B E R T A. Repeat, please. B E R T A. Dinora, no. No. Y vamos, y aquí es donde les funciona una cosa, lo que les decía, usar palabras equivalentes. Por ejemplo, si usted está diciendo vi, puede decir vi as in Victor. Solo es ese, no vamos a ocupar otros nombres. Vi as in Victor o vi as in Bravo, por ejemplo.
o día sin delta, dependiendo de cuál letra está diciendo al principio, Moisés. ¿Cuál está diciendo? La Betty. B, B, D, B, B, as in Bravo. Ajá. B as in Bravo. B, B, E, R, T, A. Ok, y ahí es donde sirve deletrear con palabras equivalentes, que es lo que yo les decía, para que puedan ir incorporándolo. A veces por el sonido, por, ¿cómo se llama? Cuando hay interrupciones, cosas así, el teléfono o los audífonos nos hacen trampa y a veces no se escucha. Pero con ese equivalente siempre se puede, ¿de acuerdo? Moisés no tenía que decir el nombre, pero ya lo dijo. Ella se lo tenía que decir, se hizo trampa usted solita. Pero thank you, Moisés, sí lo estaba deletreando bien. Yoami, usted le va a deletrear a Claudia Rivera. Ok. J-U-D-I-S. El nombre es raro. Es que como que muy rápido y no las agarro rápido. Bye. No, perfecto. Podría ser como un poquito más lento, por favor. Bueno. J-U-D-I-S. S. No sé, teacher, Jovas, así me sale. No, imposible que le salga así porque no le sale trayendo ese yo a mí. Jay, me dijo Jay. Jay, U, D, U, U, I. U, perdón, es que ahí me confundo, la U, Ajá. Le está diciendo D. D. Después de la U, D. 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 I. I. S. I. S. No sé. Dígalo. Judy. Judy. Sí. Yes. Judy. Yes, is correct. Judy. Ah. Ok. Yes. Sorry. Yes. Yes, thank you. Yo a mí hasta hice la aclaración. Es raro. Thank you. Ok, Claudia, usted le va a deletrear a Fernando Rodríguez, por favor. Ok. T R I S T I N A. No me repite otra vez, por favor. Ok. T. T. R. I. S. T. No. S. 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 T. I. N. A. No. Ahora diga usted lo que tiene, Fernando, las letras que tiene y que Claudia le diga si están bien. Me quedé en el aire, perdón. Ándale, Claudia, la última vez. La última, ey. No, la última vez que le repite todo el nombre. Ah, ok. Sí. Sí. R. T R I S T I N A. Cristina. Cipriana. Casi Cristina. Ah, Cristina. Yes. Cristina, okay. Yes. Cristina. Hay que poner las filas con el alfabeto, miren. No es mentira cuando les digo que la gente, cuando está hablando con uno, ya sea por teléfono o en persona, y específicamente cuando nos están deletreando cosas, piezas de información, no nos tienen piedad. La gente les va a deletrear, oh, my name is Vicky, V-I-I-K-R-I. Y usted todavía, can you repeat it, please? V-I-I-V-I-K-R-I. Can you repeat it one more time? Van tres veces y la persona ya empieza a desesperarse. Cualquier persona, right? Así que ahorita, obviamente, es la primera vez que lo estamos haciendo, es normal, es entendible.
Pero sí les recomiendo, dedíquenle tiempo a aprenderse bien el alfabeto, a memorizárselo. Entre más rápido yo me lo memorice, más rápido lo identifica mi cerebro cuando alguien más me lo está dictando. ¿De acuerdo? Fernando, usted le deletrea a Zenia. Ok. C, A, M, D, I, D, A. Voy a acercarse un poquito más al micrófono, por favor. C, A, N, D, I, D, A. Pues según lo que escuché, es Cambemba. Cándida. Cándida. All right. Sí, vaya, memoricémonos ese alfabeto. Lo que le pasó a Zenia es que está confundiendo la I con la A, la I con la A. That's, y eso teacher, es lo... teacher. Dígame. Teacher. Dígame. ¿Me pueden ayudar sacándome de una ignorancia? Fíjese que está cayendo un gran tormentón aquí en mi casa y no, o sea, ya conecté los audífonos, pero no me conectan, o sea, no hay el auricular. ¿Quién me puede ayudar? ¿Cómo así? Porque sí lo estamos escuchando. No, o sea, sí me escucho porque tengo abierto el altavoz a la laptop, pero o sea, no, tiene que cambiar de entrada. Al lado del microfonito está la opción y ahí le dices a tu wifi y le da ahí para que lo pueda hacer. No, ese Amilcar, ¿ve la hora? ¿Dónde está la hora en la laptop? En la esquina inferior derecha. Ajá. A la par, al lado izquierdo, está una bocinita. Donde dice altavoz. Permitime, quiero ver. O si no, está una flechita que está para arriba. Ah, sí. Vaya, dele ahí y le va a aparecer un icono de como una bocinita. Me aparece en este, bueno, en inglés me aparece todo. No, tiene que aparecer un icono como de una bocinita. Ahorita. Ay, disculpe. Intente con eso y nos deja saber después, Amilcar. Vamos con Zenia. Usted le deletrea a Wendy. Hola. Martínez, please. A-R-I-A-N-A. Qué bonito. Repeat, please. M-A-R-I-A-N-A. Nadia. Oh, María. María. Mariana. No entiendo por qué está preguntando si ya, ya lo digo, Mariana. Yes. Mariana y todos sus derivados. Okay. Wendy, usted le deletrea a Helen Daniela, por favor. A N T O N I A. Hello. Hola. Hola, lo siento, no escuché. Le estaban deletreando el nombre. Ay, muchachita, ¿por dónde anda? Una vez más, Daisy, por favor. Ready. A-N-T-O-N-I-A. Después de M se le cortó, no lo entendí bien. T. No, ella le pregunta después de la segunda en Daisy. Ajá. Ok, vuelvo a empezar. A N T O
N I A. Antonia. Correct. Yay, thank you. Helen, usted le letrea a Elena Guadalupe. Okay. Is T R A M C I T O. Repeat, please, Helen. Is A. No, 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 perdón. T R A M C I T O. Es con C, no es con S. No, con C. Ah, ok. Tránsito. No. Helen. Tránsito. Sí, yo eso escuché. Helen, ¿está bien o no? La perdimos. Pero sí, Elena, eso fue lo que escuché también, tránsito. Elena, usted le deletrea a Josué. A Josué. Josué lleva horas esperando este momento. E-L-E-M-A. M o N? M. Ok. N. Uh-huh. Alma. No. One more time. E L E M A. Elena. Sí. Yay. Thank you. And finally, Josué, usted le letrea a Diego Antonio. T-O-M-S-U-E-L-O. Consuelo. Yay, very good. Thank you, Josué. Thank you, Diego. Very good, everyone. Good. Y así es como se va practicando active listening. Ah, está bien en mi internet, se traba. Ok, Helen, sí, sí, ya lo dimos cuenta. All right, so moving forward. Ahora ustedes van a deletrear palabras un poco más complejas. Y por un poco más complejas me refiero a professions or occupations, ok? You're going to be spelling this. We have 10 images. We have 10 images on screen. Tenemos 10 imágenes en pantalla. Cada una de ellas tiene un nombre y ustedes van a deletrear ese nombre. Give me one moment. Okay. All right. Cada uno van a deletrear eso. So we need 10 volunteers. Desde ya les digo, okay. Este sería cleaner. Cleaner. Este sería businessman. Este sería military officer. Son dos palabras. Military officer. Oficial militar. Then we have a painter. Then you have a chef, que sería la más fácil. Luego tendrían a hairdresser, luego police officer, aquí tienen a stylist, tienen a waiter, y luego student, ¿ok? Ya volví, dije. Yay, muy bien, Amilcar, welcome back. Okay, so we need volunteers. We need 10 volunteers. Ocupamos 10 voluntarios para deletrear estas. O pueden escribirlas en sus cuadernos. ¿Qué necesito? No, no. Ahorita vamos a empezar este ejercicio, Amilcar. Okay. Es porque lo que pasa es que me... Ah, okay. Me dejó fuera. Vaya, le repito. Ve esas 10 imágenes que están acá. Cada una de ellas con sus ocupaciones tiene un nombre y ustedes van a deletrear cada uno de ellos, ¿ok? Uno cada uno. Son 10, así que ocupamos 10 voluntarios. Y les repito los que están acá. Cleaner,
businessman, military officer, painter, chef, hairdresser, police officer, hairstylist, waiter, student. Okay? So, let's see, we have two participants raising hand. Tenemos dos voluntarios ahorita. Vamos a ver. Wendy Marlene, usted va a deletrear la número uno. Amílcar, usted deletrea el número dos, businessman. Y Josué Antonio deletrea el número tres, military officer. Vamos a ver con estos. C-L-E-A-N-E-R. Yes, cleaner, correct. Yes. Very good. Thank you. A la primera. Businessman, vamos. B. U. Uh-huh. S. B. S. Ajá. I. M. E. S. M. E. N. A. N. Okay. Y le faltó una S. Business es B-U-S-I-N-E-S-S al final. Y luego man, M-A-N, right? Very good. Pero estamos muy bien, Amilcar. Number three. Military officer, Jose. Yeah. How do you? How do you? Dígame. Officer, con doble F, así como suena, pero con doble F, officer, military officer, así como suena. M, uh-huh. E, L, I, E, I, T. I, de nuevo, M, I, M, I, L, I, G, A, uh-huh. R, Y. Yes. O, uh-huh. O, F, F, uh-huh. I, uh-huh. C, uh-huh. A, E, R. Correct. Muy bien, José. Perfect. Fernando, usted tiene el número 4. Jorge, el número 5. Helen, número 6. Diego, número 7. Yoami, número 8. Quedan dos, creo. Así que vamos a esperar. Vamos a terminar con esto. Vamos, ahorita. Fernando. Richard a mí no me mencionó. ¿Quién? ¿Su nombre de nuevo? No lo escuché. Adolfo. Adolfo, usted va a ser el número 9, waiter, ¿ok? Ok. Thank you. Y queda uno para el número 10, así que vamos a ver quién lo quiere al final. Vamos con Fernando, con el número 4. Sería pintora. Painter, yes. Senia, usted va a ser el número 10, student. Painter. Uh-huh. Painter. Uh-huh. P-A-I-N-T. E-R. Correct. Very good, Fernando. Nice. Number 5. Chef. Mm-hmm. C-H-E-F. Correct. Very good. Thank you, Jorge. Number 6. H-A-I-R. D-R-E-S-S-E-R. Yay, very good. Hairdresser. Number 7. P-U-L. S-O, P-O. P-O-L. I-C-I. E. A. La E-S-E, Diego. Police, la E-S-E, ajá. De nuevo, desde el principio, por favor. P U O P O P O L I
I. C E. C E. C E. O F F. I. I. C. I L. E R. Officer. E R. Very good. Thank you. Number eight. S T Y L E. ¿Qué me está deletreando ahí? Style. Es hair stylist. Ah, ok. Entonces sería H. A. I. R. 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 Style. Y. L. E. Eso es style. Stylist sería S-T-Y-L. I-S-T, stylist. Okay. Very good, Jami. Thank you. Number nine. Adolfo? Waiter. W-A-I-T-E-R. Thank you. And number 10. S-T-U-D-E-N-T. Yes, student. That is correct. Celia, thank you very much. Very good. Okay, give me one moment to move this. Un minutito para moverse. And now, we're going to check what are nouns. ¿Qué son los nouns? ¿Qué son los sustantivos? Nouns, what are nouns? Okay, nouns. Y necesito, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I need 7 volunteers. Cada uno va a leer una línea. Veamos. Let me check. Okay, Josué, you're going to be number one. Fernando, you will be number two. Claudia Rivera, number three. Diego, you will be number four. And one moment. Joami, number five. Xenia, number six. And Carla Patricia, number seven. Ay, dispensa en la ventana. All right, number one, please. Nouns are many words. Naming words, repeat. Nouns are naming words. Perfect. Number two. Number two. Profesora, cuando dijo que no me lo iba a tocar a cada acción, me fijé por la lluvia. Ok, veamos a quién le di el número 2. Fernando, ¿usted me ayuda con el número 2, por favor? Sí. Ok. They, many people, play. And object. They name people, places, and objects. Number three. They can also name ideas, emotions, qualities, and activities. Very good pronunciation. Ideas. Muy bien. They can Thank also you. Name ideas, emotions, qualities, and activities. Number four, please. Here are some examples of nouns. Thank you. Number five. Number five. Here, no, Peter, Elizabeth, driver, sister, friends. Thank you. Number six. Bristol, seven, Brazil, pen, dot, money. Perfect. And number seven. Love, beauty, industry, nature, greed, pain. Yes, nature. No, nature is nature. Okay. ¿Qué son los sustantivos o los nouns? Nombres. Son tal cual nombres, okay? Los ocupamos para darle nombres a las cosas, tal cual, okay?
Le pueden dar nombre a los lugares, le pueden dar nombre a las personas o le pueden dar nombre a los objetos, ¿ok? También sirven para ponerles un título o una etiqueta a las ideas, a las emociones, cualidades, actividades, ¿ok? Ejemplos de nouns que tienen ustedes acá. Peter, Elizabeth, driver, sister, all right? So, what we're going to do right now is that I am going to spell something to you and you are going to tell me. Yo le voy a deletrear a ustedes una palabra y ustedes me la tienen que decir cuál es, ¿de acuerdo? So, who wants to go first? ¿Quién quiere ir primero? Okay, so we have Carla Patricia is number one. So, Carla, the word is going to be S-C-H-O-O-L. Una vez más, S-C-H-O-O-L. School. Correct. Así como yo le deletreo una palabra, un noun, un nombre a Carla, Carla le va a deletrear una palabra, ahorita sería, le voy a dar medio minutito para que escriban en su cuaderno la palabra. Le voy a dar un minuto, escriban en su cuaderno una palabra, un nombre, cualquiera. Puede ser lo que les decía, nombres propios, nombres de lugares, de cosas. ¿Ok? Escríbanlo y ustedes se lo van a deletrear a otra persona. Similar al ejercicio que hicimos con el nombre de las mamás, pero ahora va a ser un nombre de cualquier otra cosa. Puede ser lugar, cosa, persona, right? O emociones, si quiere deletrear happy, H-A-P-P-Y, ¿verdad? Si quiere deletrear angry, A-N-G-R-I, right? So, either or, Y sería. Ok, Diego, usted le va a deletrear a Helen Daniela. Diego, ¿me escucha? Sí, tengo un problema que no les entendí bien. Escriba una palabra. Escriba una palabra en su cuaderno, Diego, y usted se la va a deletrear a otra persona y la persona va a adivinar qué palabra es, ¿de acuerdo? Cualquier palabra. Yes, cualquier palabra, ya sea un lugar, una cosa, una emoción, un sentimiento, happy, angry, cualquier cosa, ¿verdad? Vamos a ver, Carla Patricia, usted le va a deletrear a Fernando. Ok. F I R E. ¿Qué escuchó, Fernando? Peter. Is that correct, Peter? Carla? ¿Cómo? ¿Me escuché? Sire. No. ¿Deletréelo de nuevo? F-I-R-E. Sí, yo lo estoy escuchando, Sire. Sire. Uh-huh. No, it's fire. Ah, entonces F. Fire. Uh-huh. Es que suena como S, suena como S. Ajá. Es F. Fire. Fuego. Uh-huh. Fire. Yay. Very good. Vuelvo y repito. Cuando sientan que la otra persona no les está entendiendo qué letra han dicho, traten de usar una palabra que sea equivalente. En inglés, ¿verdad? Por ejemplo, la A for apple. ¿Ok? Un ejemplo. Si no se acuerda que A alfa, puede ser A apple. ¿Ok? Si no se acuerda que B es bravo, el equivalente puede decir B as in brother, ¿ok? Siempre que la palabra sea en inglés, puede ocupar otra que sea equivalente, que empiece con esa letra, ¿ok? Very good. Fernando, usted le deletrea a Hamilton. Okay. W-H-I-E-E. Repeat, please. W H I E E. W A W H W H I, mm-hmm. I
White. Yay, solo tomó 4 intentos. Thank you, Fernando. Amílcar, usted le deletrea a Josué Antonio. Ok. Is, S, perdón, S, T, A, T, I, O, M. Repeat. Ok. De nuevo, Amílcar, por favor. Ok. S, T, A, D, I, U, M. Una vez más, Amílcar, la última. Solo 3 veces le voy a dar chance, niños. Pero despacio, Amílcar, por favor. Okay. S, T, A, D, I, U, M. Stadium. Yay. Yes, yes, yes. Stadium. Solo tomó 3 intentos. Muy bien. Thank you, Milka. Josué, usted le letrea a Helen Daniela, por favor. D, E, A, C, H. Repeat, please. B, E, A, C, H. No, no lo entiendo bien. La última oportunidad. Josué, last one, please. B, E, A, C, H. Beach. Yay. Okay. 3 duritos después. Muy bien. Thank you, Josué. Helen, usted le letrea a Adolfo Herrera, por favor. S, H, A, R, K. Char. Sí. Yay, muy bien, a la primera, Adolfo. Y eso que vino tarde, mírenme. Very good, Adolfo. Thank you. Okay, we're going to move to the book. Les voy a dejar de compartir acá. And we're going to move to the book. Solo denme un minuto. Book, book, book. Here it is. Ya se los comparto. Y ya tendrían que estar viendo el libro de nuevo. Me avisan, por favor. Yes, teacher. Yes, teacher. Perfect. Yes, teacher. Okay. Thank you. Okay. Qué bárbara. La página que quiero ver está para. Wait a minute, please, guys. Dame un minuto mientras esto carga de nuevo. Que aquí esto hace lo que quiere. Just a moment. Como pueden ver, se decide tomarse su siestecita el sistema y se tarda en cargar, así que be patient, please. A ver, ¿para cuándo son? Just a moment, guys. Les quería deletrear unas palabras. Bueno, no deletrear. Hay un test que está en el libro, pero por alguna razón.
justo esa página es la que no está cargando. Oh, there we are. Just a moment. Ya casi llegamos. Esta es la página que quiero que cargue, la página 15 del libro. Vamos a hacer lo siguiente, se lo voy a dictar. Tengo un minuto. If you can access page 15, si pueden accesar la página 15, si no, igual ya se las pongo ahorita. Just a second. No, no quiere cargar esta página. Les voy a ir dictando un número y una letra y ustedes tienen que anotar las dos cosas, ¿de acuerdo? Número y letra. All right. So, number one is going to be M. Number one is going to be M. Number two, V. Number two, V. Number three, B. Number three, B. Number four, S. Number four, S. Number five, Z. Number five, Z. Number six, F. Number six, F. Number seven, T. Number seven, T. Number eight, L. Number eight, L. Number nine, A. Number nine, A. Number ten, I. Number 10, I. Number 11, E. Number 11, E. And number 12, J. Number 12, J. Okay. So, ¿quién cree que las agarro todas correctas? Vamos a ver, voluntarios, que me las lean. Volunteers, ¿quién quiere probar si las agarraron bien o no? Amílcar, veamos. No, chichero, ahí estoy adivinando todavía. Ah, que le veo la mano arriba. Fernando Rodríguez, please, veamos. Solo la número cuatro, ¿no? No, pero en inglés, Fernando, esta clase de inglés. Number two, Fernando. Which is cuál, V or B? Es. ¿En español qué letra está diciendo? V. Ok, ¿V chica o V grande? V de burro. Ok. ¿V de qué? De oso. De bolo. De bolo. Esa es la número 3. La número 2, ¿cuál es? Entonces es la de vaca. Ah, no, Fernando, parece que nos vamos a echar toda la noche adivinando. Vamos con el número 4, Fernando. Ay, claro. Jorge, please. Vamos, tienen que tenerlos todos del 1 al 12. Jorge. D, B, B, S, C, F, T, L, A. Hey. I, E, J. ¿Cuál fue las primeras tres, Jorge? D. La primera D, era M. I, H.
Primera M. La segunda es V o B. V. 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 V, right? V, si ustedes escuchan que es como V, como que vibra, es la V pequeña, ¿ok? Y la V normal es V, all right? Suena como pesado, V, all right? Good, yes, Jorge, you got them almost all correct. You got 11 out of 12. Agarró 11 de 12 correctas, porque la primera era la M, Jorge. Okay. Very good, but that's okay, that's perfect. Y vamos a ver, Carla Patricia. M. V, B, A, C, F, T, L, A, I, E, A. Yeah, you got them all correct, Carla. Correcto. Todas esas son las que estaba deletreando, las que les había deletreado. Muy bien. Si acaso ustedes quisieran repasarlo, decirle a alguien más que les dicte las letras o algo, les puedo mostrar el libro en la página 15. Y ahí tienen justo lo que vimos el día de ahora, que sería tanto el abecedario como las letras que yo les acabo de dar, ¿ok? En cada en el libro tienen dos letras por cada número. Yo les estaba dictando una letra por cada número, ¿de acuerdo? Y este es el ejercicio, el de la página 15. Así que sí hicimos el ejercicio del libro, igual lo utilizamos al inicio de la clase, just for you to remember, ¿de acuerdo? Eso va a ser todo por ahora. Voy a pasar la lista por última vez, estén pendientes por si no se la ha escuchado. Y Claudia me confirma si se va a quedar, si no se lo damos a Daisy para la asesoría. Sí, teacher, me voy a quedar. Ok, thank you. Daisy, estamos para mañana entonces. César Alexander Parada. César Alexander Parada, segundo llamado, queda como ausente. Cristian Giovanni Martínez. Present, teacher. Thank you. Claudia Verónica Rivera. Yes, teacher. Perfect. Daisy Elizabeth Recinos. Present, teacher. Thank you. Elena Guadalupe. Present. Thank you. Idalia Guadalupe. I'm here. Perfect. Ingrid Joana. Present. Thank you. Jaime Edgardo Palacios. Present. Thank you. Jorge Adalberto Mengíbar. I'm here. Thank you. José Adolfo Herrera Funes. I am here. Thank you. José Amílcar Montoya Manzano. Present, teacher. Thank you. Josué Antonio Mejía González. Here. Thank you. Carla Patricia Peñate Dávila. Here. Thank you. Catherine Elizabeth. Present. Thank you. Moisés Armando Cruz. Present. Thank you. Roxana Beatriz. Present. Thank you. Tatiana Ivonne Torres. I am here. Perfect. Wendy Marlene Martínez. Here. Xenia Floricelda Guillén. Present. Thank you. Joami Xiomara. Present. Thank you. Fernando Esaú. Present. Thank you. Diego Antonio. Present. Thank you, and Helen Daniela. Helen Daniela. Presente. Thank you. Very good. Solo tenemos un ausente esta noche, niños. Muy bien. All right. Don't forget to do your homeworks. No se olviden de ir haciendo la tarea. Es una por día. Entonces, ahorita estamos en el día 3. Tendrían que tener la tarea del día 1 y la del día 2. Mañana terminar la del día de ahora. ¿De acuerdo? If you have questions or technical difficulties, you can always contact the chat group. Si tienen dificultades técnicas o problemas o dudas, siempre escríbanlas en el chat del grupo de WhatsApp, ¿de acuerdo? Eso va a ser todo por esta noche. Me quedo con Claudia Rivera. Todos los demás, descansen. A mimir. Good night, everyone. Good night, everyone. Good night, everyone. Good night. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night, teachers. Good dreams. Night as well. Solo vamos a esperar que se terminen de desconectar, Claudia. Está bien, teacher.
Daisy Elizabeth, ¿me aparece ahí todavía? Nos desconectamos, Daisy, porfis. Daisy se ha quedado conectada. Aló, Daisy, la veo conectada todavía. Necesitamos que se desconecte, porfis. Okay. So, Claudia, how are you? ¿Cómo está, Claudia? Cuénteme. Está en mute. Excuse me. Very nice, teacher. Perfect. Happy for my class in English. Okay. Dígame, Claudia, ¿qué la motivó a aprender inglés, a meterse a este módulo? Pues la verdad, a mí siempre en español solo puedo decir. Sí, sí. Okay. Sí, está personalizada, está para ustedes, son 10 minutos. Está bien, gracias. No, pues a mí siempre me ha gustado mucho el inglés y pues, no sé, siempre que hay así como un chance de practicarlo, lo hago. Me gusta también interactuar mucho así verbalmente. Solo de que es un poco difícil porque no hay así como con quién estar hablando, alguien que entienda. Uh-huh. Pero sí, a mí me motiva mucho porque, no sé, me gusta escuchar. La verdad me gusta escuchar canciones, las transcribo, hago también ¿qué les digo? No sé, todo lo que sea relacionado al inglés y de hecho también, mire, aquí tengo, teacher. Cosas así, yo las compro, son libros baratos, uh-huh. Pero me gusta y sí, siento que es bastante comprensible porque si uno le presta un poco de atención, ahí va, aunque yo no sé, pero yo creo que en la escucha no soy como que muy buena, uh-huh. Pero sí me da, ajá, sí, porque me quedo así como que, pero es lo mismo, yo no practico el ABC, entonces... No sé, me quedo ahí, no entendí, pero si me dan como un libro, un párrafo o algo, yo siento que lo entiendo bastante. Sí, de hecho, en casi todos los ejercicios, ustedes de la que casi no se me equivocan, le explico el tema y lo desarrollo a cabal en los ejercicios, lo cual a mí me indica que sí lo está entendiendo, right? Y es lo que yo les decía a ustedes. Por eso leemos los objetivos al principio de la semana, el lunes, para que ustedes puedan ver al día viernes. Yo, por ejemplo, yo ya puedo comunicarme en tiempo presente usando el verbo to be. El día viernes yo ya puedo decir sí, yo puedo decir ser o estar con cualquiera de los sujetos, ¿verdad? En presente lo puedo utilizar, lo puedo expresar. Y también se trata de irnos autoevaluando, ¿verdad? Y justo lo que usted mencionaba de... El listening, esa parte, Claudia, déjeme decirle, es totalmente normal. No, uno, cabal lo que usted dice, no tiene con quién practicar, ¿verdad? Y número dos, pues, ¿cuántos años tiene, Claudia? O sea, 38. Ok, tiene 38 años de estar escuchando español. Español, entonces su oído está acostumbrado, naturalizado a escuchar español y a entender español. Pero si de repente yo pongo mi oído a escuchar algo en inglés... Aunque yo ya haya visto ese tema así como hoy, que ya vimos el abecedario, ya lo conocemos, ya tal vez nos falta memorizárnoslo, pero ya lo vimos y ya lo conocemos. Pero lo empiezo a escuchar, para el oído es como algo nuevo, está como dormido, digámoslo de esa forma, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer es buscar escuchar cosas en inglés. Por el nivel en el que estamos, sí, yo, mire, la gente siempre dice... No te recomiendo ver series o películas o cosas así porque no estás en intermedio o avanzado, etc. Yo honestamente le recomiendo a toda la gente que si pueden poner la mayoría de su contenido que ven en el día en inglés y le ponen con subtítulos en inglés también para que lo vayan viendo, eso les va ayudando bastante porque el oído se va acostumbrando. El oído es la única forma en que se va a acostumbrar es que escuche más inglés, ¿ok?
si seguimos en esa tendencia de como la normal, ¿verdad? Que en las academias escuchamos una hora, dos horas inglés en la clase, pero el resto del día escuchamos puras cosas en español, el cerebro lo registra como que no es algo importante. Entonces no lo va a ir guardando. Así que algo que le puede servir es eso. Trate, si usted puede ver noticias de otros países o videos en YouTube de noticias, series, Claudio, todo lo que tenga, cualquier Netflix, cualquier cosa, véalo en inglés. Escúchelo en inglés y ponga subtítulos en inglés. Aunque usted no lo entienda ahorita, Claudia, lo que queremos es que el oído empiece. Mire, yo le garantizo que más de alguna palabra su oído va a identificar. Sí, he captado eso, que en ocasiones en los buses ponen así que canciones, ¿verdad? Entonces son algunas palabras que yo ya conozco y muchas veces digo, no, ¿qué dice aquí? Y algunas veces sí entiendo, ¿verdad? No totalmente, pero sí tengo así como, de hecho tengo en YouTube un canal, pero es personalizado. Tengo toda una reproducción de canciones, solo de puro inglés. Porque a mí me encanta, a mí me gusta, y entonces, no sé, algo de lo que sí he aprendido también, hay palabras que yo las puedo usar aquí en mi casa, con mis hijos. Dicen, no, mamá, pero no me hable en inglés, dígamelo en español. Pero tú sabes lo que te estoy diciendo, digo. Sí, pero no, mire, tengo un nene de dos años y él hay palabras que me las ha dicho porque yo le digo, I love you, me dice él también. Ay, qué lindo. Y así, ajá, y así, si le pasa algo, dice, oh my God, porque a mí es algo natural que a mí, no sé, a mí siempre cualquier cosa, oh my God, se me ha quedado y así, ¿verdad? Y entonces así por el estilo. En vez de yo con mis compañeras allá, no me hagan caso, les digo, porque si yo quiero, escribo o repito palabras en inglés, ya dicen siempre, no, está bien, haz lo que quieras, pero sí, me encanta. Eso está perfecto, eso está perfecto. Mire, la primera clave del triunfo en esta vida es hacer las cosas que nos gustan, y lo otro que nos queda, si no hacemos eso, Claudia, es hacer que nos guste lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, exacto. Si usted ya tomó la decisión de aprender inglés, créame que va por buen camino. De hecho, usted es de las que están sobresaliendo ahorita por la participación y porque las participaciones son correctas, ¿verdad? Porque una cosa es que yo participe y pero me equivoco. A mí como profesora me dice que esa persona no me ha captado bien el tema, ¿ok? Si se fija, a veces yo repito lo que doy antes de los ejercicios, lo refuerzo después como para asegurarme, ¿verdad? Pero en el caso suyo yo no he visto eso, casi por lo menos los 3 días que llevamos ahorita sí he visto que le explico, hacemos los ejercicios y usted los desarrolla tal cual deben ser. Así que no me queda como la preocupación, Claudia no me comprendió, ¿verdad? Así que estamos bien. Sí. Pero sí, sí, como reforzarle eso de, si usted en algún punto no entiende algo de lo que yo he dicho, o yo, no porque usted no entienda, sino porque yo no lo expliqué fácil o yo lo compliqué, a veces uno al profesor le da mucha vuelta a las cosas. Pues en algún punto usted se confunde en algo o cualquier cosa, hágamelo saber y en el momento, en la clase, y yo lo repito, ¿ok? Está bien. Solo déjeme decirle, dígame. Sí, solo no quisiera que se fuera de la clase y sin haber entendido algo, sin que le haya quedado claro algo. No, de hecho, sí, a esto iba de que he estado con otros maestros, igual, ¿verdad? Siempre inglés para el trabajo. Y usted ha sido como de los que como que le he entendido un poco más. Porque de hecho, sí, yo sé que estamos en una clase de inglés, pero hay maestros que solo puro inglés desde que entramos y hasta la explicación, y a veces uno se queda así como que no puedo preguntar en español porque ¿cómo le hago? Pero sí, yo siento que su clase es bien comprensible y pues me gusta, la verdad. De acuerdo, eso me alegra, Claudia, porque es una costumbre que traemos muchos profesores de otras academias, Claudia. Hay otras academias que sí le exigen a un profesor cero español, full inglés, aunque no te entiendan, vos full inglés, y si no te entienden, hacerla de payasito y hacerla en inglés, pero en la vida real eso no funciona. Nosotros sabemos que en español se le llama the tongue of the heart, la lengua del corazón, que es nuestra lengua nativa. Entonces es más fácil entender algo y que se me quede si lo entiendo porque lo escuché en mi lengua, si me dijeron qué significa, aquí yo estoy adivinando, ¿verdad? Y lo que va a pasar es que si yo paso 120 minutos hablándoles en full inglés,
yo le aseguro que los 15 minutos de esa clase la mayoría ya está desanimado y no está poniendo atención. Entonces vamos haciendo la combinación. Ahorita por ser la primera semana, sí estoy hablando bastante español. La idea es que a medida que se avance, se hable menos español y ustedes hagan más la participación, que es lo que les digo. Siempre al final yo busco que ustedes salgan de la zona de confort y que ustedes vayan generando su idioma, ya ustedes solitos, ¿de acuerdo? Exacto. Así que la felicito por lo que está haciendo, el esfuerzo extra, Claudia. Créame que vale la pena. Yo cuando estaba pequeñita, cuando estaba aprendiendo inglés, igual, así como usted que le gusta y todo, así era yo. A mí me encanta, eso de hecho lo manejo mejor que el español. En español sí soy un fracaso, ¿no? Pero eso, mire, escribir vocabulario todos los días, Claudia, y escuchar, acostumbrar al oído, nos va a ayudar. Compro, así como cuadernos bonitos y, uh-huh. y no sé, porque a mí me gustan. Yo uh-huh. los compro directamente para escribir inglés. Perfect. Para pasar canciones, no sé, estoy aprendiendo también a orar en inglés y eso no sé, eso me ha contribuido súper bien, sí. Me ha contribuido bastante a mi aprendizaje en vocabulario, uh-huh. porque si no puedo como hacer estructuras grandes, pero al menos no sé, conozco un poco más de palabras. Y es que la motivación y la disciplina, Claudia, son la clave del éxito en esta vida. Sí. Muy talentoso puede ser alguien, pero la disciplina y el éxito siempre van a ganar. ¿Ok? Así que la felicito y ya sabes, estoy a la orden, Claudia. Si tiene dudas, preguntas, necesita algún refuerzo en la clase, usted me dice, Miss, esto no me quedó claro, lo repite o nos lo explica diferente. Y yo con gusto, ¿de acuerdo? De acuerdo. Así que eso sería todo por nuestra sesión de hoy, Claudia. Descanse, pase buenas noches y la veo el día de mañana. Cuídese. Gracias, igual. Bye. Buenas noches.